¡Hey! Muy buenas a todos y que usamos un nuevo video para el canal. Hoy estamos en Sonic.exe Spirits of Hell Round 2. Pero bueno, chicos, antes de nada les quiero explicar unas cuantas cosas. Y es el por qué no he estado subiendo videos. Bueno, a ver, primero que nada, me enfermé. Vale, me enfermé del estómago horrible, luego me volví a enfermar. De hecho, como, bueno, no sé si me escucha en la grabación, pero soy un poco con moquitos y tal. Soy un poco enfermo, ¿vale? Y aparte de eso, también me quería tomar un descanso de Sonic.exe, porque el haberme puesto a sacar los solo endings, pues bueno, me estresó un poquito, ¿vale? Pero no pasa nada, que obviamente voy a continuar. Y bueno, vamos a continuar con los dúos, pero obviamente antes de decir qué dúo es, aunque bueno, si están en la pestaña de comunidad ya deberían de saber qué dúo es. Pues les quería decir que por favor, chicos, si no se han suscrito, porque hay mucha gente que mira mis videos de Sonic.exe y no está suscrito, suscríbete si no lo estás, ¿vale? Suscríbete, comparte, deja tu like y haz todas esas cosas que hace la gente chida, la gente pro, la gente que es la mejor en este universo. Está suscrita a PabloGamer20, ¿vale? Y obviamente comparte sus videos y da like para que más gente sea pro, ¿vale? Obviamente, si no, aquí ganamos todos o no gana nadie, ¿vale? Pero bueno, no olviden suscribirse, se los pido, chicos, para apoyar el canal para seguir creciendo, ¿vale? Vamos a hacer el solo de... El solo, hoy. Bueno, ah, por cierto, si quieren ver los solos, endings, o sea, los finales de solos de los personajes, pueden ir a la lista de reproducción que está todos los solos ahí subiditos, por si no los han visto, ¿vale? Vamos a hacer el dúo hoy, el dúo de Amy y Cream, ¿vale? Como ven, estoy en la pantalla en la cual estoy, ya maté a Sally. Tenemos a Amy aquí, a Cream y Tails, Knuckles y Eggman ya están salvados, entre comillas, aunque de todas formas van a terminar muriendo. Pero bueno, vamos a ir ahora con Amy, porque creo que la zona de Amy es la más fácil. Y aparte de que ya la habíamos visto en el solo Amy, así que si no lo han visto, vayan a verlo, ¿vale? Nada, a ver, lo primero que tengo que hacer es sacar los orbes. Y por cierto, si se me escucha raro es porque tengo unos cascos nuevos, o sea, tengo un micrófono nuevo. Y no sé qué tal se escucha, espero que se escuche bien y decente. Creo que, exacto, no, me falta. A ver, ¿esto? Falta el rojo debería estar por acá arriba. Aquí está. Ok, ahora tenemos que sacar los dos de abajo. Los dos de abajo, aquí está. Aquí está uno. Y tenemos que sacar el otro que está acá abajo. Aquí. Listo. Ok. A ver, no voy a ponerme a leer, porque como les digo, esto ya lo vimos en el solo de Amy. Y si quieren saber la historia de Amy, de su solo, ¿vale? De las rutas, pues les recomiendo ir a ver el solo, ¿vale? Básicamente Amy ve una visión de sus padres siendo asesinados por un robot de Eggman. Y Sonic.exe le muestra la visión, pues obviamente para que ella se vuelva loca. No vamos a hacer el solo. No vamos a hacer la ruta en la que Amy se vuelve loca, porque lo voy a dejar para un video aparte, en el que voy a sacar las dos rutas de la Amy loca, porque supuestamente hay dos finales diferentes con la Amy loca. Entonces bueno, no lo voy a mostrar. Básicamente aquí se pone a hablar o sea, empiezan a discutir en plan, ¿tú quién eres? ¿Por qué me persigues? Exceler, o sea, Sonic.exe le cuenta su vida, a nadie le interesa tu vida, Sonic.exe, jódete. Vamos a decirle que no, porque básicamente dice, ¿quieres saber lo que pasó con tus padres realmente? ¿Quieres saber qué es el futuro? O sea, ¿qué pasó en el pasado? Y dice, prefiero ayudar a mis amigos que tengo en el presente y que voy a tener en el futuro. Y bueno, pues en fin, Exceler deja de atormentarla y pasamos directamente a Volcano Valley, que tenemos que pasarnos esta estupidez de nivel, ¿vale? Porque la verdad, a ver, Volcano Valley, esta zona de Amy es un poco lentita, ¿vale? A ver, me la voy a pasar entera para ustedes, porque sé que va a haber mucha gente que ya se haya visto el solo, o que no le interese el solo y solo quiera ver el dúo, y que no haya visto esto de Volcano Valley, así que vamos a ir avanzando rápido, porque la verdad es que es un nivel bastante fácil y no hay mucho misterio. Me acabo de morir. Diciendo que es fácil, me acabo de morir porque soy especial, ¿vale, chicos? Hay que quedar en constancia de eso, soy especial. Nada, a ver, realmente, a ver, el nivel en sí es fácil, pero el problema es que tiene un montón de saltos raros y tal y cosas de la vida. Nada que no se pueda superar con algo de habilidad. Pero me da un poco de pereza, ¿vale? ¿Qué les digo? A ver. Tengo que esperar a la estúpida plataforma. Yo también me voy a lo loco y me pongo a brincar por ahí, a suicidarme. Plataforma. Listo. Chicos, lamento mucho. Uy, fuck, he perdido los rings. Lamento mucho si se escuchan mis moquitos, pero es que, como les digo, estoy un poquito enfermo, ¿vale? Y pues nada, que me tengo que sonar la nariz a veces, ¿vale? Para no morirme. Pero que en general se tranquilicen, ¿vale? Que estoy bien. Un poco agripado, pero estoy bien. A ver, ya saqué rings. Y ya tengo todo listo para... Exacto. A ver.
¿Había algo aquí? Nah, no creo que esto era lo del... Esto era lo del... Sí, nada, esto es del 4. Vale, la X es el 4, hay que acordarnos de eso. La he cagado, ¿verdad? No. Vale. A ver. No sé si debería de esperar a que vuelva mejor. Sí, 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 sí. Me he golpeado, soy imbécil. Bueno. No tengo rings, eso es un problema para mí. Por obvias razones, ¿vale? Ok, a ver, era... ¿Esto? ¿Qué era? Esto, luego era la W y la, el 4 es la X, eso lo estoy segurísimo. Vale. Ya está, vámonos. Oh, vale, rings, gracias. Y encima un checkpoint, vale, hay que golpear esto. What the fuck, Amy. Estaba haciendo el moonwalk ahí. Coño, dale, joder. Sabes que casi no le da la Amy del orto. A ver, Amy. ¿Le he dado? Sí. Fuck. Vale, no me he caído y no he perdido rings. Bueno, perdón, he perdido rings, pero tengo uno mínimo. Ah, no, serán picos, fuck. Ay, no, espérate. Quieto. Eso, sí, eso era en lo que tenía que caer. ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡No! Qué triste. No pasa nada, no pasa nada. Se puede, se puede. Tenía el checkpoint, así que no hay problema, ¿vale? No se preocupen. Madre mía, ¿eh? Que estoy... Ay, no, otra vez esto. Dime que está abierto. Fuck. Ay, ay, ay. Corre, 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 corre. Pero coño, que... que le des, maldita sea. Bien, bien, ya está. Vale, vale, bien, ya. Volcano Valley pasado. Completado. Ah, bueno, ahí va la torre y va hacia la torre. Pero está en Volcano Valley. A ver, lo que me explicó un suscriptor, que quiero que sepan... Ah, por cierto, esto que vamos a ver ahora de Krim, también está en el solo de Krim, por si lo quieren ver. Lo que va a pasar ahora con Krim se los voy a explicar, porque me lo explicó un suscriptor y yo no me lo creí. Digo, nah, no creo que sea tan difícil, tal. Y la cagué y me terminé muriendo porque hice una prueba antes, ¿vale? Porque obviamente siempre hago pruebas antes de ponerme a grabar. Porque si no, pues entenderán de que la cagaré, ¿vale? Bueno, es que básicamente está Tails Doll con Krim y Sally... bueno, la Sally muerta empieza a hablar y manda un mensaje, tal. Para decir que los que entran a Freedom City van a morir y si los agarran les van a hacer paz, paz en el ano. Tails Doll está... tiene un fallo. Y lo que pasa aquí es que si decidimos ayudar a Tails Doll... Vale, si ayudamos a Tails Doll la cagamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia adelante, vamos a pasar y no vamos a ir a Volcano Valley. Y lo que tenemos que hacer es que Krim y Amy... converjan en el mismo mapa, ¿me entienden? O sea, tenemos que, o sea, como Amy estaba en Volcano Valley, tenemos que hacer que Krim vaya a Volcano Valley. Entonces, si le damos a Tails Doll, no va a ir a Volcano Valley, ¿vale? Tenemos que dejarlo. Yo, a mí no me gusta dejar a Tails Doll, me gusta mucho Tails Doll. Y de hecho, Krim acaba de decirlo, lamento, señor muñeco. Y se va volando. Aquí aparecen... Esto, bueno, esto no lo habíamos visto, así que se los voy a traducir, ¿vale? Ese es el robot que... Ese es el robot que Exceler estaba buscando. Me aseguraré de ayudar a este... Bueno, no sé si se refería a Exceler o al muñeco, pero que lo iba a ayudar, ¿vale? Vale, estamos yendo a Volcano Valley. Él era solo un robot. Uno de los robots de Robotnik. Mamá siempre me advirtió de... Siempre me dijo que siempre debería evadir el peligro. Necesito ayuda, necesito encontrar a mis amigos. Y Krim se va. Y ahora vamos a tener el nivel de Krim en Volcano Valley, exacto. Y ahora sí, creo que es cuando se encuentran después de esto, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. No me acuerdo cómo se juega con Krim, ¿eh? Vale. ¿Me perdonan por no acordarme cómo jugar con Krim? ¿Me perdonas? Me cago en Dios, que voy a morir. ¡Oh, Dios! ¡Dame mi ring! Vea, bien, 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 bien. ¡Nya, nya, nya! ¿Qué? ¿Alguien me explica? ¿Qué tengo que hacer? A ver, espérate. A ver, sí, me voy a matar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir hacia la izquierda y activar algo primero o algo así o qué?
Oh, Dios. Vale, vale. Ya acabo de ver lo que tengo que hacer. Soy imbécil. Tengo que empujar esto. Ahí lo acabo de ver y fue como... ¿Really? ¿Qué coño qué es eso? Ah, no, joder, que es una... Es niebla. Madre mía, me he asustado por una niebla. Hay un... No, un ring no. Había un muelle ahí. Y otro aquí. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver. Ya sé cómo se pasa, ya lo sé. No me peguen, ¿vale? Ya lo sé. Ay, Dios, hija, que en lugar de pegarte contra el muro puedes subir. Que le estoy dando a subir y la Cream le vale verga ya. Le vale verga la verga. Ay, coño. No, dame un ring. Ay. Eso. Bien. Ahora empuja esa tontería. Tengo solo un ring, tengo que ir con cuidado. Hay una pelota aquí, ¿no? Sí, está. A ver, ok. Mi idea era errónea. Ok. Esto está desactivado. No me caigo, vale. No, ya viene a seguir. ¡No! Me he muerto, ¿verdad? Sí. A ver. ¡Coño! ¡Qué retraso! Me cago en todo. Dale. No puede ser. No, tío, no. ¿Por qué, Dios? Me has abandonado. ¡Qué asco! No, quieto. A ver. Lo logro. Bien, lo logré. ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, lo logré. Dios Jesucristo. Oh, la nieve está empezando a caer. Brr, se está empezando a poner frío. Necesito avanzar. O sea, necesito moverme hacia adelante. Necesito avanzar, ¿vale? Oh. Ok, tuve que reiniciarlo varias veces. Lo de Amy lo voy a hacer fuera de cámara para que no lo vean, obviamente. Y vamos a saltarnos lo de Tails y Knuckles ahora, ¿vale? Sí, ok, vale. Voy a hacer un corte, voy a hacerme lo de Amy otra vez y cuando termine vuelvo, ¿vale, chicos? Los quiero mucho. Vale, listo, chicos, ya acabamos de salvar a Amy, ¿vale? Ya está salvado, ya se han salvado los tres. Bueno, los cinco, ¿vale? Están salvados, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar con cualquiera de los que nos toque. Creo que, no me acuerdo si tengo que seleccionarlo. No tengo que seleccionar nada, a ver. Lo hará solo. Vale, a ver, primero Eggman, Tails y Knuckles van a morir, ¿vale? Mueren así de sencillo, la verdad es que yo no entiendo cómo es que mueren por una Sally. Es como, ¿qué? Aquí está Tails Doll. Creo que te has olvidado de mí, señor muñeco. Es hora de que mueras. Es tu hora de morir. Ahí llega Amy, bien. Vale, lo hice bien. ¡Ey, cabeza de lata! ¿Tu creador nunca te enseñó a no tocar a los niños? Suena un poco... A pedo. ¡Tú! ¡Ah! Solo es porque no tengo aún suficiente poder. Señorita Amy, me salvó. Está llorando, ¿no? Estoy tan feliz de que estés bien, Cream. Si este monstruo te tocó, en plan, dime dónde te tocó. Ese monstruo te hizo daño o algo. El señor muñeco me salvó allá atrás. Pero creo que se ha vuelto loco por mi culpa. Yo... Scream. Lo sé. Debiste haber tenido tus razones. De todas formas. No podemos quedarnos aquí. Sígueme. Vale, ya, estamos sacando el dúo. Bien. Al fin. What? Freedom City está al otro lado del lago. Pero ¿cómo vamos a cruzarlo? Señorita Amy, hace mucho frío aquí. ¿Podemos encontrar algún lugar calientito? El puente ha sido destruido, Cream. ¿Qué tal si pedimos por ayuda? Haznos volar sobre el lago. ¿Puedes hacer eso?
Si nada me detiene, sí. Entonces sí. Vamos a volar sobre el lago. Ok, Krim, vamos a intentarlo. Ok, vamos a ver qué pasa. Vale, estamos volando. No está tan lejos, Krim. Puedes hacerlo, yo creo en ti. Lo sé, simplemente está muy frío. Krim, cuidado. ¿Qué? Ok, tengo suficiente de esto. Toma. Vale. Era un good time event, me acabo de quedar loco. ¿Lo he logrado? Ya, vale, lo he logrado. Bien. ¿Qué ha pasado? De la nada fue como, what the fuck. Hay una morsa ahí. ¿Quién sé dónde están? ¡Ey! Tú intentaste dispararnos. ¿Entiendes que casi matas a una niña, ¿verdad? Tengo que escuchar a la reina Sally. Ella dijo que no dejara que nadie entrara. ¿Qué? Siempre he sabido que Sally es una rarita. ¿Pero hasta este punto? Es verdad, yo escuché su mensaje. Pero ella no es la verdadera señorita Sally, ¿verdad? Ella nunca haría algo como eso. Mejor váyanse o yo... ¿O qué? ¿Nos vas a disparar otra vez? Las voy a encarcelar hasta que sepa qué hacer con ustedes. ¿Qué? Nos acaba de dormir. Nos acaba de tirar un pedo atómico y nos acaba de dormir. ¡Ah, mira! Que tengo que escoger con quién jugar. Amy. A ver, realmente prefiero la esta de Amy que a Krim. Ah, vale, no, que tengo que seleccionarlo yo con la C. Vale. Vale, prefiero jugar con Amy que jugar con Krim, sinceramente. No sé si estaré cometiendo un error y el de Krim era más fácil, pero bueno. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oh, es como la prisión. ¿Pero por qué la puerta está abierta? Algo no está bien, supongo. Espera, ¿Krim? ¿Dónde está Krim? Oh, Dios mío, necesito encontrarla. Vale, está en la cárcel, pero la puerta de la cárcel está abierta. Hay un muerto ahí. Oh, Dios mío, ¿estás vivo? Tú, por favor, ¿puedes decirme dónde está Krim? ¿Una pequeña niña que luce como un conejo? Ok, simplemente me moveré hacia adelante. ¿Ella está ahí? ¿En la prisión? No, ¿dónde está? Ok, ¿está en algún lugar de la ciudad? ¿En un hospital o algo como eso? Sí, ok. Uy, ¿qué viene? ¿El ex-Varg? Sí, el ex-Varg. No, se lo está comiendo. ¿Qué? No, mierda. Ok. ¡Mierda! Soy malo en esto. Ok. Fuck. ¡Bien, lo logré! Pero ya... Uy, vale. Ok. Era como el pulso, era como mi pulso. Casi me muero. Maldita sea. Prison Tower Zone. Ok, qué guapo. Vale. Uy, fuck. Ok, a ver. ¿Qué? ¿Tengo luz o algo así? Tengo luz limitada, por lo que estoy viendo. Espera. ¡Fuck! No me jodas. No. Necesito luz. ¿Dónde estoy? Nah, me han matado. Me he muerto ya. Me he muerto, no puede ser. Hay una ASMR durísimo ahí de fondo. Ok, bueno, fue brutal. Amy fue brutalmente asesinada. Una ASMR brutal. Obviamente lo corté porque la verdad es que me estaba dando asquito. Pero bueno. A ver, no sé cómo tengo que hacer esto. Me mareé un huevo. Bueno, chicos, lamento el corte, pero es que me vinieron a molestar cuando estaba justo dándole duro al game. Y la cagué. A ver. ¿Qué pedo? Ok. A ver. What the fuck con esas luces.
Bueno, con esas luces, con esas sombras del suelo. No me quiero mover de aquí hasta ver qué hago. A ver, tengo que tirarme, ¿vale? Tirarnos. What the fuck? ¿Por qué hacen esas sombras? ¿Te hacen daño o algo así? ¿O simplemente te quitan luz? No sé. Uy, no mames, no mames, no mames. No, que había una sombra ahí, what the fuck. ¡Ah! Vale, vale, bien, 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 bien. Uy. Sale ahí una cara, what? Ok, chicos, vamos a ver, a ver. Uy, no mames. Uy, no mames. No, ya la cagué. Estoy de la verga, no. Sube, sube, sube. ¡Cabrón! ¡Pero agárrate! ¡Hijo de tu pinche madre! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale. ¡Uy! A ver, mis niños. Ok, ok, ok. Oh, no mames. Oh, no mames. Maldita sea que hay un chingo de sombras por todos pendejos lados. Oh, me salvé. Oh. Sí, bien, bien. Y está Creamy. No, es una mezcla rara entre Creamy y Amy, no. Cream. Señorita Amy, está viva. Claro que sí, Cream. Estoy bien, estoy bien. Ay, Dios, que me muero. Escucha, Cream, hay mucho caos en la ciudad. Creo que necesitamos salir de aquí y alejarnos lo más que podamos. Sí, creo que tienes razón. Vámonos, vámonos. Corran. A su madre. Corran, niñas, corran. ¿Se acabó? ¿Se fue toda la shit, chicos? What the fuck? Se acaba de resetear la línea temporal, ¿no? Vale. Bueno, chicos, hasta aquí tenemos el dúo de Amy y Cream. La verdad es que genial, no me ha disgustado para nada. Estuvo interesante, un poco tenso, la verdad, porque los niveles estaban un poco jodidos. Pero me pareció bastante, bastante bueno, la verdad. Así que bueno, chicos, antes de terminar les quiero recordar que no olviden ir a la pestaña de comunidad, porque ahí suelo hacer encuestas para que sepan cuál va a ser el siguiente dúo. Y también por ahí suelo mandar en plan que voy a hacer directo, si estoy haciendo directo con algún amigo en Twitch o cosas así, también lo publico por ahí. No olviden también, si quieren enterarse antes de las cosas o jugar conmigo o hablar conmigo, no olviden de entrar a mi servidor Discord. No olviden también suscribirse, dejar su like, etcétera, porque los que dejan like, comparten y se suscriben son gente chida, son gente genial. No olviden activar la campanita, porque si no YouTube no les dice nada, porque son así de retrasados los de YouTube, ¿vale? No les dice nada, ¿vale? Así que activen la campanita y suscríbanse y hagan un montón de cosas para que sean la mejor gente del mundo. Hemos desbloqueado un fragmento de memoria, a ver. Uno de los robots de Robotnik atacando a alguien. Necesito ayudar a esa chica, pero no tengo ningún arma. Pero qué tal si... acaba de hacer que le caiga una rama encima. ¿Estás bien? Muchísimas gracias. Él me estaba persiguiendo hasta aquí. Ya estaba cansada de correr de ese robot. ¿Dónde están tus padres? Mi madre está en casa y creo que no me he alejado mucho de casa. Got pretty far. No, creo que me he alejado mucho de casa porque, o sea, por intentar escapar de este robot. O sea, para intentar alejar a este robot de casa. Se va a hacer de noche pronto. Y creo que hay más robots por ahí fuera. Quizás puedas ayudarme a regresar a casa. Tú puedes protegerme, ¿verdad? No soy una luchadora. No creo que pueda protegerte. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Por qué no pasas la noche en mi casa? Sé que soy un extraño, pero es la única opción. ¿Dónde vives tú? No está tan lejos. Vivo cerca de Never Lake.
Sí, es, he escuchado la historia acerca de Little Planet. No entiendo de qué están hablando, pero bueno. Ok, sígueme, por si acaso, si no traducí esa parte porque literalmente no entendí nada de qué se refería con Little Planet. No sé qué tiene que ver, no sé si es algo de Sonic, pero tampoco soy yo un experto en Sonic y no entendí, ¿vale? Se me hizo raro, sin más. Ok, sígueme. Ah, ¿y cuál es tu nombre? El mío es Amy Rose. Mis amigos me llaman Amy. Mi nombre es Cream. Mucho gusto en conocerte, Cream. Vamos a casa antes de que empiece a oscurecer. Vale. Los fragmentos de memoria realmente es que no aportan nada. Se me acaba de cerrar el juego. Pero bueno, chicos, espero ahora sí que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse, se los agradecería mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales, Twitter y Facebook. En Twitter y Facebook estoy muy activo por si quieren mandarme un fanart, por si quieren escribirme, por si quieren tal. Pues bueno, también está mi servidor de Discord, el cual está abajo en la descripción, por si quieren entrar a jugar conmigo, a participar en cosas que hago, porque normalmente por ahí se avisa antes de que he subido video. Y también no olviden que si quieren participar en sorteos, etcétera, pues en el canal de mi querida pareja Minyugal estamos haciendo unos sorteos, no diarios, pero cada vez que ella hace directo estamos haciendo sorteos de copias de Don't Starve y copias de Terraria, por si quieren jugar. De hecho, traeré contenido de Don't Starve y de Terraria a este canal próximamente, ¿vale? También tengo pendiente un directo de Sonic Roblox 2 con suscriptores, el cual haré, no se preocupen, lo voy a hacer. Pero bueno, todo a su debido tiempo, chicos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.